De que realmente lo que yo pude durar, mis 15 años en Grande Liga y como 8 aquí en la República Dominicana, se están viendo los frutos. Y lo estamos viendo ya porque soy un inmortal. Entiendo que si el renglón mío en Estados Unidos lo reconocieran, yo hoy en día estuviera en el Salón de la Fama de Estados Unidos. La continuidad y la disciplina fue lo que realmente me, me permitió yo poder jugar. 15 años en Grande Liga de Éxito. Se viran completamente todos los fanáticos apoyar a los medios de Nueva York. Los fanáticos de Seattle. De Seare. Pero ¿por qué? Porque, porque estaba un, pichando, porque estaba mi, pichando yo. Por el comportamiento que yo tenía se me hacían las cosas mucho más fáciles. Yo no tenía problema con nadie. Saludos amigos. Del Listín Diario Digital, Listín tenemos el placer de conversar con una estrella del deporte dominicano, inmortal desde ya del deporte dominicano, principalmente del béisbol. Nos referimos al ex lanzador de grandes ligas, Octavio Dotel. Saludos, Octavio. Bienvenido al Listín Diario Digital y felicidades, hermano. Hermano, gracias, gracias. Contento, feliz. Gracias a ti por tomarte el tiempo de pasar por aquí y que hablemos un poco de la vida y de la exaltación sí. que acabo de recibir y de verdad que me siento muy contento. Sí, Octavio, comenzando por ahí, que es el tema principal, este, la exaltación, cómo tomaste, cómo se produce la llamada, si le esperaba, si no le esperaba. Eh, realmente sorprendido, eh, porque entiendo que hay colegas y atletas, que también han puesto su numerito y que a la hora todavía, a la fecha, no han sido se seleccionados. Pero de verdad que me sorprendió, no esperaba, la, no esperaba que, que, que me llamaran, que me dijeran. Eh, la noticia me di cuenta el lunes en la mañana, cuando voy y, y entro a mis redes y en Instagram veo que me taguean de, de de, 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 del, de del Salón de la Fama. Ay, dominicano, diciendo que me felicitan y de verdad que me sentí sumamente contento. Luego recibí la llamada del presidente y ahí es cuando ya realmente confirmo de que sí, ya soy un, un inmortal. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones cuando observaste eh, eso en el teléfono? O sea, me sorprendí, eh, dije, wow, ¿y será esto verdad? Pero cuando veo que es la página de la Fundación de la, del, pabellón. del Pabellón de la Fama, que son los que hacen las referencias y explican y dicen, eh, pues yo entonces digo: bueno, es verdad, esto es verdad, y ahí, pero por, por supuesto, me puse muy contento, le dije a mi esposa y feliz, de verdad feliz, porque gracias a Dios eh, el Salón de la Fama de la República Dominicana reconoció mi trabajo, que realmente siempre dije por dentro de mí: ¿pero qué es lo que está pasando? que no reconocen lo que yo hice con mucho, con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucho cariño. Y de verdad que hoy, hoy veo el resultado de que por lo menos ya se están reconociendo los numeritos que puso Octavio Dotel fuera y dentro del terreno. Muy contento. Lo esperaba tan joven, pues, de este, ¿cómo te digo? Lo esperaba tan joven esa, esa llamada para ser parte del pabellón de la fama. Bueno, realmente eh, no lo esperaba tan, tan, tan pronto, aunque ya yo me retiré hace 10 hace años de, de, de lo que es el béisbol de la Grandes Ligas. Pero contento porque todavía las huellas de lo que hice están ahí y se están viendo con este acto que acaba de hacer el Salón de la Fama Dominicano. Y de verdad que para mí es más que un orgullo, un honor, una satisfacción. Yo poder lograr esto y que mis hijos lo puedan ver, que mi esposa, mi familia, mis amigos, de que realmente lo que yo pude durar, mis 15 años en Grande Liga y como ocho aquí en la República Dominicana, se están viendo los frutos y lo estamos viendo ya, porque soy un inmortal. Ya, ya ha pensado quién va a ser, que va a estar de, de, de la mano contigo para descender ahí al, al, al local del Pabellón de la Fama? O sea, ¿quién va a ser tu edecán? Eh, creo que el piche de, la, de, de las Águilas. Eh, abridol que pichó por muchos años con las Águilas, pero no tengo el nombre. Ahora mismo se me fue. Eh, un colega del mismo, del, de la misma área del deporte. Y creo que van a entrar otros en la misma fecha. Eh, todavía no han salido los nombres. Pero nada, contento de que el que entre y el que llegue será bienvenido al club de nosotros, lo del Salón de la Fama. Cuando yo te hablo de decán, eh, por ejemplo, hay eh, por norma en el pabellón, por ejemplo, va una persona acompañada contigo, pero es una persona escogida por ti, tu mamá, eh, alguien que tú le debes tu carrera. ¿Algún otro familiar? ¿O no ha tenido tiempo para pensarlo? Puede no, ser tu esposa también. No ha tenido tiempo, pero entiendo que mi esposa o mi mamá. Eh, yo me iría con mi esposa porque ya mi mamá, tú sabes, tiene su, su sus añitos y entiendo que no es bueno estar molestándola mucho. Pero si no es mami, eh, sería mi esposa. Uh -huh. Entonces, gente claves es que. Estuvieron contigo a quien tú más o menos le debes tu carrera, tanto quizá en lo familiar y en lo deportivo? Mira, en lo familiar a mi familia entera, a mi familia entera, desde mis hermanas hasta mis hermanos, mi cuñado, eh, porque todo, mi mamá, porque todo estuvieron al tanto de lo que estaba pasando y lo que yo estaba haciendo durante los años que duré en Grande Liga. O sea, Realmente le, 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 le agradezco mucho, 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 bastante a mi familia porque fue un apoyo de bien para mí y para yo seguir el camino correcto y caminar por la vía correcta. En la parte deportiva son muchos, son muchos entrenadores a quien yo realmente le debo por las enseñanzas. Por ejemplo, Luis Natera es uno de ellos. Aquí en República Dominicana eh, hay otro pitching coach. Apellido Houston, Houston, que me ayudó mucho en la Liga Menores. Eh, Jackson, que también fue el coordinador de los Pitches en los meses de Nueva York. Y hay una frase que, que él siempre me dijo. Y era que, tú sabes que yo camino un poquito como los pies medio virados, como un pato. Ajá. Y él me decía, pato, no importa como tú tengas los pies. Lo importante es el resultado. Lo importante es que tú saques a. Ah, tú estás aquí para sacar a. Como sea que tú tengas que hacerlo, pero aseado. Hace, ah, y eso se me quedó en mi mente, se me quedó en mi cabeza. Y fue algo que realmente mantuve siempre hasta el final de mi carrera. No es como tú llegas al play, de bonito, de feo, de, de lo que tú quieras, de los ejercicios que tú hagas, no hagas ejercicio. El resultado es, en, en mí, en mi sentido, es aseado. Y en el lado de los bateadores, batear. Perfecto. O sea que siempre me llevé eso en mi cabeza y de verdad que fueron muchos entrenadores que pasaron por mí, que yo pasé por, 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 de ellos, por donde ellos. Si me pongo a mencionar a todos, eh, tú supiste, verdad, hay muchos sí. colegas, muchos peloteros ya de renombre. Pedro Martínez me ayudó mucho. Eh, Moisés Alou me ayudó mucho en el área de, 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 de cómo comportarme. Tú o sabes que Moisés Aló es bateador. Pedro Epiche. Eh, ¿Quién más? El mismo yorky Pérez, José Vicaíno, o sea, a orientarme, a enseñarme a, a cómo manejarme eh, en, en el juego de pelota y qué tanto tengo que hacer y qué no tanto tengo que hacer. O sea que son muchas personas, el difunto Lugo que fue compañero mío eh, por muchos años en Houston y nos dábamos de la mano uno al otro. Eh, Mira, yo le agradezco mucho también al difunto Dali cuando yo tuve la operación, que fue alguien que me ayudó y me dijo: mi hermano, vete para mi casa, quédate en mi casa, recupérate, que eso es lo que tú tienes que hacer. En un momento le pregunté que si, cuánto yo le debía, mi hermano, tú no me debes nada, lo único que tú me debes a mí es que tú tienes que recuperarte y volver a la Grande Liga. Y de verdad que, si me pongo a, pensar, a mencionar nombres, no terminamos, porque acuérdate que fueron 15 años en Grande Liga, en ese equipos, o sea que mucha gente conocí, de verdad que sí. Sí, Dotel, este. ¿Cómo tú puedes resumir tu carrera en las grandes ligas y aquí con, con los leones del escogido? Yo entiendo que mi carrera en Grandes Ligas fue exitosa. Fue exitosa en el área que yo me en el área que me mantuve, que fue como cerrador principalmente, eh, como preparador. Eh, yo entiendo que mi carrera fue exitosa. Entiendo que si el renglón mío en Estados Unidos lo reconocieran, yo hoy en día estuviera en el Salón de la Fama de Estados Unidos. Estados Unidos? Sí. Si el renglón mío, el área mía, lo que, o sea, preparador de mesa, vamos a ponerlo así, si eso lo reconocieran, yo estuviera en el Salón de la Fama de, de, de Estados Unidos. Sí, hoy no, en día, por, por los por, numeritos. ¿Por qué? Por los numeritos. Por los numeritos. Claro, por los numeritos, los cinings, la, las entradas, las apariciones. O sea, fueron 15 años y yo tengo... Más de 900 innings como relevista. Si eligieran el renglón mío, como comenzaron a elegir la parte de DH, que no hace mucho que eso comenzaron a, a, a entrarlo, que el primero fue Edgar Martínez y después David Ortiz, si el renglón mío de preparador lo reconocieran, yo tengo que entrar de lo primero. Entonces yo entiendo que mi carrera fue sumamente exitosa. Tú comenzaste, firmaste con los Mets, comenzaste con los Mets y era como más un abridor, uh -huh. después atro de Houston, pero después de ese primer año con Houston, entonces desapareciste como abridor. Uh -huh. ¿Cómo se dio como ese crossover así? Fue una batalla, fue una batalla <laughs> grande que yo tuve porque yo entendía en mi mente que yo era un abridor, que yo no era un relevista y realmente hasta lloré por el cambio que se me impuso. Houston me, me impuso ese cambio por, por varias razones y después me di cuenta que realmente el rol mío era ser preparador. Y tú sabes, gracias a Dios, a la, a la directiva de Houston en ese momento, eh, Larry Decker, de que estaba ahí, que fue quien tomó esa decisión, yo se lo agradezco, porque después me di cuenta que realmente ese era el verdadero rol mío. ¿Por qué el verdadero rol mío? Porque yo soy de la persona que cuando me voy a la casa, no me gusta estar pensando en el bateador que le voy a pichar mañana. O el equipo que le voy a pichar mañana. Yo soy de la persona que llega el play y vamos arriba. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos arriba. No me gusta estar viendo y estudiando bateadores, porque como los abridores tienen que hacer eso, tú sabes. Y es un trabajo. Y yo después me di cuenta que yo no estaba para eso. Yo lo que estaba era para llegar al play, tirar un inning, dos innings iba a echarle. Y gracias a Dios, pues tuve éxito en ese rol. El transfer fue cómodo porque ya yo tiraba try. Tenía, como decimos nosotros, guapesa. Era un pitcher desafiador. Y para mí se me hizo fácil el cambio. Lo que se me hizo fue difícil, fue saber entender que ese iba a ser mi rol. ¿Qué entiendes tú? Te, te mantuvo por tanto tiempo en grandes ligas. O sea, la mi, combinación en cuanto a picheo y en cuanto quizá eso mismo, la agresividad y la guapeza. Bueno, primero que todo, mi disciplina. Eh, la disciplina es todo. Si tú no tienes disciplina, pues tú no vas a tener proyección, tú no vas a llegar a donde tiene que llegar. Porque sin disciplina, mi hermano, ninguno vamos a poder lograr lo que andamos eh, buscando. Ser guapo me ayudó bastante, mucho. Nunca le demostré a mi enemigo. Eh, que yo tenía miedo, aunque tuviera miedo, no le demostraba eh, mi miedo a nadie en el juego. Y la continuidad, el seguimiento, las repeticiones, eh, de llevar mi, mi ejercicio. Eh, como te digo ahorita, eh, la continuidad y la disciplina fue lo que realmente me, me permitió yo poder jugar 15 años en Grandes Liga de Éxito. Lanzaste en eh, una época. De, de los mejores, en que hubo de los mejores bateadores en la época, de hombre Bond, Sammy, Maguire, en una época de hombre ¿Cómo eh, era? Sin condimento, sin condimento, sin condimento, porque aunque estemos claros, en una época de hombre se enfrenté a Maguire cuando, a tú Sosa. Tenías, cuando tú tenías esos peloteros ahí frente a ti. Lo que te digo ahorita, yo no le daba mérito a ningún bateador en grandes ligas cuando tenía que enfrentarlo. Vamos arriba, vamos a pelear. Tú eres bueno, yo también soy bueno. Nunca desconfié de, de, de mí. Siempre he confiado en que yo lo podía hacer y que yo lo iba a hacer. Aunque las cosas a veces no me salieran así, pero la confianza y nunca le di crédito. Aún sabiendo los buenos bateadores que yo enfrenté. Pero nunca le di crédito. De hecho, le di más crédito a los bateadores chiquitos. Se me hacían más difíciles esos chiquitos que los grandes. ¿Por qué? No sé. Pero se me hacían más difícil los chiquitos que los bateadores de jonrones, bateadores de promedio, bateadores pesados. Uh -huh. eh, como te dije ahorita, nunca le di crédito a ningún bateador. Lo mío era desafiado. O tú me das o yo te doy. ¿Quiénes te dieron problemas? ¿Quiénes entiendes tú te dieron problemas de esos, de esos bateadores? Bueno, a mí me dieron problemas, por ejemplo, de esos bateadores así, wow. Yo diría que Maguire me dio mucho problema. Mi hermano y mi amigo y mi. Canchanchanza, mi Sosa, fue hijo mío. Me dio dos honrones en mi primer <laughs> año. Uno en, con Lomé eh, en, en, en Nueva York. Y otro con, con Houston. Dos honrones, me dio Sammy. Pero después de ahí para adelante, novia linda. Y Bones. Bon. Tremendo bateador. Eh, lo enfrenté poco, pero las pocas veces que lo enfrenté, el hombre me la puso difícil. Me la puso muy difícil. Pero vuelvo y te repito, no, nunca le di crédito. No, 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 se, no se te presentaban eh, maripositas. Ah, marito y maripositas, mariposita, no, no. <laughs> Más me daban maripositas y cositas así en el bullpen durante yo iba viendo el juego. Durante yo veía si el juego estaba en la línea. Si yo veía que el juego estaba en la línea, que 2 a 1, que 3 a 1, ahí me daban. Mi corazonada y comenzaba yo medio a ponerme un poquito nervioso porque ya yo sabía que yo iba a entrar para el juego. Y es normal que tú te sientas un poquito nervioso cuando tú estás en competencia. El jugador que no se sienta nervioso en competencia de lo que sabe hacer y no siente ningún tipo de nervio, tiene que revisarse. Tiene problemas. Entonces yo, yo después entendí eso. Y yo decía: ¿pero por qué yo me pongo nervioso si yo ni siquiera estoy pichando ni me ha mandado a calentar? Pero eso es parte del juego, y verdad que. Eh, bateadores así de promedio, que, 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 que siempre se mantenían dando hit uno de ellos que, 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 que se me hacía difícil hacerle AO fue Plácido Polanco, nuestro, nuestro Plácido Polanco. O sea, bateadores que no son de, de, de poder, eso es lo que quiero decir, son bateadores más ¿Qué? De, de contacto, de contacto. que otros. Eh, poco tiempo, sí, pero más o menos en, en lo poco que nos enfrentamos, Neyfi en Pérez. Eh, Ronnie Belial eh, y uno cuantos más no, no, no me acuerdo pero uh -huh. realmente los bateadores de poder eh, el, que más, el que más carpeta me dio y dolor de cabeza me dio pero, pero vuelvo y te repito nunca le di eh, crédito al contrario yo quería era enfrentarme para puncharlo a Bones a Mark McGuire a Maguire. sí ¿Pensaste en algún momento, quizás en, en los primeros años de tu carrera, que tú podías o sea, ser un inmortal del deporte dominicano? No, no no lo pensé. Eh, no, yo como dije el otro día, eh, ni pensé que yo iba a ser un jugador de grandes sí. ligas. O sea, yo, por tanto tiempo. Por tanto tiempo, nunca, nunca me pasó eso por la cabeza. Realmente me enamoré del, 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 del béisbol eh, eh, a mis inicios en Liga Menores, me enamoré. Y seguí fluyendo con el amor hacia el deporte. Y realmente no pensé que iba a llegar a Grande Liga, que iba a durar 15 años en Grande Liga, y que hoy en día soy inmortal en la República Dominicana. Ya, bueno, la noticia ya salió. No, nunca pensé eso. Pero tampoco pensé que iba a lograr logro como serie mundial, eh, clásico del claro. Caribe aquí mundial, en la República Dominicana o sea que Dios realmente ha sido muy bueno conmigo porque me ha dado muchos logros y estoy muy agradecido del Señor porque que nunca no me ha desem, no me ha desamparado siempre ha estado ahí conmigo en todo momento o sea que yo soy un privilegiado <laughs> un par de, de personas que te dieron consejo dotel tú tienes que tomar este camino así 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 de esta forma ¿Y cuáles fueron esos? Eh, Moisés. 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 Sí, Moisés fue uno, uno de, de mis pilares realmente que me enseñó al máximo y me dijo cómo era que había que caminar y por dónde tenía que hacer las cosas, cómo tenía que hacer, qué responsabilidad yo tenía que tener en el juego. En cuestión de pichar, Pedro me, me, me dio mis mi orejitas. Eh, ¿Quién más? Y muchos americanos, por ejemplo, eh, Kenny Rogers, eh, Al Leiter, eh, eh, Reed Ree, de ahí en, en, en Nueva York, ya pinche veterano, eh, Armando Benítez, Mel Roja, eh, fueron pilares en mí que me, que me, que me guiaron y me dijeron cómo era el juego y, y que me preparara para lo malo, porque lo malo siempre no me iba a dejar suelto, lo malo iba a, en el juego, estoy hablando. Sí. Los momentos malos, tú sabes, que, 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 que tuviera ready para eso y que supiera lidiar con esos momentos malos. Y realmente esas enseñanzas me, ayuda, me ayudaron bastante, porque cuando tú los momentos malos, pensaba en los consejos que ellos me decían, y ahí mismo yo me ponía ready. Y nada, en verdad... Eh, te voy a una, una anécdota que, 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 una, que nunca se me olvida. Moisés, una vez yo llegué, aquí íbamos de viaje, y yo llegué faltando cinco minutos para irnos para el aeropuerto del estadio de Houston. Llegué en tiempo, entendía yo. <laughs> y Moisés, lo de lo que se sentaban adelante, ¿no? los, caballos los caballos se sentaban caballos. adelante: Billo, Bauer, Bauer eh, 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 Osmos. El sea, esa gente Eso, estaba en adelante. Sí. Los novatos, atrás. Y ahí delante todo el mundo, Moisés me, Te me rellenó. Mira, maldito novato, ¿qué tú haces aquí <laughs> llegando cinco minutos antes de la guagua a salir para el puesto? Tienes que estar aquí mínimo media hora antes. Nosotros no podemos estar esperándolo usted, novato. Llegue temprano. ¿En usted. Años ¿Por años? serio. el Primero, segundo, tercero. ¿En cuál? El, ¿El primer año? El primer año. Sí, el primer año. Usted tiene que llegar temprano aquí primero. Usted tiene que estar primero delante que con nosotros de todo nosotros aquí, el mundo. delante de todo el mundo. Ay, en, subiendo la calona de la guagua, ya caminando en el pasillo, pues, irme para atrás, me agarró ahí, me dio ese rapapollo y mi hermano, mire, eso me cayó como anillo al dedo. Pero gritaste ya después cuando estuve no, no, no. en el pasillo, cuando te sentaste, ¿qué pasó? Abuchonado, por supuesto. <laughs> pero al final le agra le agradezco siempre mientras vida tenga, moisés, por ese consejo. Sano, porque yo sé que lo hizo, fue eh, sano para que yo caminara por donde tengo que caminar. Ya, Mosea con experiencia, ya con tiempo sí. en Gran ya Mosea era caballo en Houston. Y de verdad que bueno, me sentí mal, no te, no te lo voy a negar, pero valió la pena ese boche. Porque de ahí para adelante yo fui otra persona con, con el tiempo del juego. Otavio, ¿qué entiendes tú te vio Eddie? Por ejemplo, una persona, como tú dices, como un mediocre. Eh, <laughs> Pato, que, que, pato, 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 sí. ¿Qué entiendes tú te vio, Eddie? Cuando, eh, según él me dice, usted estaba platicando con Chag en la liga de Chaguín Gómez. Chaguín Gómez. Ajá. ¿Qué entiendes tú te vio, Eddie? Y según me dice, Eddie, como que, él, como que tú le, 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 le gustaste y muchacho, va a comer allí, ahí mismo te firmó. Sí, mira, lo de Eddie y Chaguín Gómez realmente fue... Una Lo que Eddie me vio, que fue la pregunta que tú me hiciste, fue la soltura. La soltura de mi brazo. Me vio y me dijo, mi hijo, yo no te filmo ahora mismo, porque he filmado muchos muchachos a vista, pero en el juego se me trancan. En el juego son otra persona. Yo necesito verte en el juego para filmarte. Pero ahora mismo, como yo filmaba antes, yo te había filmado. Y me llevaron al a Centro Olímpico y ahí yo picho el inning que Eddie quería ver contra Kansas City y me pide como que no se sintió seguro Eddie como que dijo wow este muchacho qué desenvolvimiento en el juego tú me puedes tirar otro inning más y yo claro que sí que le puedo tirar otro más eso, eso era lo mío y entonces tiré otro inning y ahí él le dice al difunto Briseño eh, Briseño eh, cuál es el número de ese muchacho para ir a la casa de él a filmarlo y Briseño, inteligentemente, estamos en el Centro Olímpico y dice: No, jefe, ese muchachito no podemos dejarlo ir por ahí. Aquí hay mucha gente a mirando. Bien, ese muchacho van y se lo roban de aquí a allí. De, de aquí a llegar a coger la guagua, se lo llevan porque ya la gente lo vio. Y aquí hay gente platicando, ahí estaban los piratas. Había muchos buco, bucones en ese entonces. Y Eddie le dice: Wow, sí, Briseño, tú tienes toda la razón. Y nos fuimos para Naco. Naco, sí, cuando Briseño daba clase en una escuela que había ahí en el Cluna, en el Cluna, en el, no, el Club de los Prados. En, lo Prado, en los Prados. Con el difunto eh, briseño. Eh, sí, pero eh, Rafael Pérez. Rafael Rafael Pérez. Exactamente, que también estaba ahí. Y ahí entonces van, eh, dale comida, compra un picapollo y, y, y ahorita a las 4 nos vemos. Y efectivamente, ahí eh, Eddie pasó como a las 5 de la tarde a recogernos a mí a y nos fuimos a mi casa a firmar y ahí me firmaron. Tuvimos una batallita, una cuanta discusión con el tema del ¿Cuánto, bono. ¿Cuánto? Te... <laughs> eh, 3 mil dólares. Pero yo quería que me dieran cinco mil, como le habían dado a mi hermano. Pero Eddie, inteligente, como como, como Eddie, no había un escabo más inteligente que Eddie. Eddie es, wow, felicitaciones a mi escabo favorito, Eddie Toledo. Eh, ahí, bata, no, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es el presupuesto? La, la, la. Pero te voy a dar una bonificación para cuando tú vayas subiendo de, de liga, eso te, se, se te vaya acreditando. Y ahí fue donde realmente fuimos. Y me dieron 7 mil dólares más. Pero bono progresivo. Bono progresivo. Pero lo que se me dio ahí en el momento fueron 3 mil dólares. Y, y gracias a Dios, eh, en ese momento yo me di cuenta que el bono no hace pelotero. Es lo, es, 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 es lo que tú quieres y lo que tú deseas y lo que tú anhelas es lo que tú vas a poder lograr. Y yo entendí que el juego, si tú lo haces de corazón y con amor, tú lo vas a lograr. Tú practicabas en Chaguín en Ciudad Moderna. No, ¿No? Chaguín Gómez fue un buscón que me vio a ah, de los angelinos cuando él le hizo el trabajo. Sí, porque quien me lleva donde Chaguín es Piringo, que siempre estaba en los play. Y cuando Piringo me ve, me dice: Guau, wow, ese muchacho se ve bien. Déjame llevarte a tener Chaguín. Entonces me lleva a, 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 a hacer un trayado con los con lo Filadelfia, Filadelfia en la normal. Y yo le gusté a, a Chaguín, pero Chaguín mismo nos no dijo a nosotros en ese momento que él no tenía, o sea, él no, él no podía firmar si no era con una orden de, de un superior de él. Sí. Le dijo a Piringo: Llévaselo a Eddie. Que Eddie te lo va a filmar. Llévase a Edith Toledo. Y ahí me llevaron a Eddie Toledo y efectivamente. Eddie Dina me filmó. Ok. Sí, pero yo practicaba realmente era en los trinitario. En los Trinitarios Sí, y ahí fui que fui dándome a conocer con, con mi desenvolvimiento, desenvolvimiento en el juego. Y ahí ya tú sabes, uh -huh. todo historia. Tres momentos que Octavio Dotel nunca va a olvidar de su paso por el béisbol en el sentido general. Primero, serie final contra los marineros de Seattle en el año 1994, en la Liga de Verano, en, ¿Cómo? En, el ¿Qué summer, pasó ahí? en el summer league Bueno, lo que pasó ahí fue que yo nací y me crié en lo Trinitario, y los marineros de Seattle estaban frente a mi casa. A tu casa, Pintacora. Pintacora, el difunto Pintacora, que Dios lo tenga en gloria. Eh, yo formé parte del programa de Pintacora. O sea, Pintacora estaba supuesto a filmarme. Por lo que ya había visto. De hecho, Tom, que era su mano derecha, le dio Pinta. Ese muchacho que firmarlo, ese muchacho está ready. No me filmó. Por Porque, la razón que sea. ¿Cómo sabe que el, que el novio? Bueno, el, novio. el difunto en un momento me dijo a mí. Que no había contrato en ese momento. Que él no tenía contrato. O sea, contrato para firmarme. Pero eso era algo como que raro. Porque si tú no tienes contrato, tú le puedes pedir un contrato a un colega. A otro escado. Claro. No sé, sí, pienso sí. yo. El tema es que no me firmó. Y después me firma Eddie. Y vamos a una finales con los marineros de Seattle... Los me de Nueva York. Y los marineros de y Los Marineros. Y en estas finales. A mí me toca pichar en lo trinitario, en mi barrio. Los marineros de Ceres tenían una fanaticada, uf, Cuando te digo uff, uff. Al contrario, nosotros no la teníamos tan grande porque no estábamos en el centro olímpico. Pero esa fanaticada de mi barrio, de mi zona, que hoy en día le agradezco por este premio que acabo de tener, que no es solamente mío, sino también de ustedes, los fanáticos, y mi gente de mi zona, mi gente de mi barrio, mi gente de mi campo, mi gente... Toda mi gente que hoy en día está disfrutando de este logro, esto no es solo mío, esto también es de ustedes, porque sin el apoyo de ustedes no, no se había logrado. Se, se viran completamente todos los fanáticos apoyar a los de Nueva York. Los fanáticos de Seattle. De Seattle. ¿Pero por qué? Porque, porque estaba pichando yo. Sí. Y eso era una locura. Cada vez que yo punchaba a una gente, esos cines se iban a Ese play se iba a caer. O sea, tú sabes lo que es una fanaticada fiel a ti. Y por ese momento, porque está pichando un hijo del barrio, se cambian total. Apoyame a mí. Y eso es algo que a mí nunca se me va a olvidar. Yo pude pichar ocho innings y ponché como 11 bateadores. Oh. Pero un juegazo con, con el mejor equipo que había, porque se fue el mejor equipo. Y eso nunca se me va a olvidar. La otra es... La Serie Mundial. Con San Luis. 2011. Hey. Y el Clásico Mundial. Esos son tres... Tres momentos que realmente... Eh, no se me van a olvidar. Hay otros. Por ejemplo, cuando yo tiré en los Hitler en, en, en Nueva York. Combinado con, combinado. con, con otros jugadores. Otro que... Yo piché un juego completo y en triple casi iba a ser unos no gires con dos avos. Y vino un bateador ahí, y me la sacó y me quitó el no gir ya con dos avos. En ese juego ponché 17 gente. Una locura. Pero así que me marcaron así fuerte esos tres: ¿Qué? el campeonato aquí en la Summer League, en la, en la Liga de Verano de aquí, Serie Mundial y Clásico Mundial. ¿Qué tanto representó el Clásico Mundial? ¿Qué. ¿Qué tanto te tocó o sea, ser parte de ese, de ese gran equipo? Tú sabes que el Clásico Mundial eh, es, un, eh, es la pelota donde realmente el país entero eh, pues está detrás de eso, porque eso se hace cada cuatro años. Y yo ser parte de ese logro para mi país me, me, me orgullece, me, me, me pone feliz, contento de yo poder poner un granito de arena dentro del paquete que habíamos para poder lograr esa hazaña que logramos. Eso me da mucha satisfacción, aunque a veces el dominicano no agradece y se le olvida la cosa como normal, pero yo de verdad me siento contento y feliz de que yo pude poner un granito de arena a lo que fue el Clásico Mundial y poder nosotros eh, coronarnos campeones. En ese año, de verdad que eso fue un momento histórico y me siento feliz porque ese granito de arena, pues yo lo pude poner para darle ese logro a mi país. ¿Aún recuerdas esas hazañas del clásico? Bueno, yo recuerdo que fue un invito. Fue un invito, no perdimos un juego desde el entrenamiento. Eso fue ganando desde el entrenamiento y, y realmente la unión, por aparte de la unión. Teníamos el poder de Dios acompañándonos, porque en cada juego, antes y después del juego, había una oración que la hacía Casilla Santiago, Casilla, Santiago Casilla, y el piche abridor eh, de, de Anduno, de, de, ah, de, Duno, Samuel de, de Duno. Duno, Samuel de Duno, que también. O sea, y yo, de verdad, de verdad, de verdad, el clásico mundial, no fuimos nosotros que lo ganamos, fue Dios que nos dio la fuerza para hacerlo. Porque estamos compitiendo con los mejores equipos. Y que equipos que realmente pues, están jugando y eso, tú sabes. Y realmente yo entiendo que eso fue, eso fue Dios, ese logro. Uh -huh. Dotel, este, ¿cómo pudiste tú sobrevivir tanto así con todos esos cambios de equipo? Porque, firmaste con los Mets, creo que jugaste un año, después pues vinieron cinco años sí. con Houston. Sí. No sé si lo de Detroit fueron así, después de lo de Houston pero ya después era como cambiando de camiseta o sea hablamos un poquito a, de hablamos un poquito de eso a cada rato Esto, al, al principio fue fue un poquito eh, tedioso pero después me acostumbré me acostumbré porque realmente eh, como dicen la, la cosa hace costumbre y me acostumbré a los cambios, ya yo sabía cuando yo filmaba con el equipo que filmaba, por ejemplo, que no era un equipo eh, patá en la pelea, que cuando llegara la hora de los cambios a mí me van a cambiar y fue algo que me fui adaptando a la, a, a, al sistema y a la situación de, de los cambios. Eh, al primero fue un poquito complicado porque cuando me cambiaron de Houston para pa Oakland fue realmente... Incómodo para mí. Salí de Houston para Oakland, una ciudad muerta. Bueno, o sea, fue. eso fue terrible. Pero después de ahí, después de ahí, que realmente se fue el más, el más fuerte, porque no fue tan fuerte de Nueva York para Houston para mí, no fue tan fuerte. Pero de Houston para Oakland sí fue fuerte. Y a partir de ahí, comencé a entender que la pelota pues, era un negocio. Y ya se me hacía fácil. Lo más difícil era conseguir casa cuando me cambiaban. ¿Cómo se hacía ese proceso? Por ejemplo, te cambiaban. ¿Cuáles eran de las primeras impresiones tuyas? No, yo realmente, cuando llegaba, el travel secretary siempre tenía una lista de los lugares que yo podía ir a buscar para vivir. Pero yo, cada vez que llegaba un equipo, yo llegaba haciendo bulla. O sea, para que los tigres vieran que, 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 que quién soy yo. Sí. Yo no llegaba a como un muertico, digo, no, no, yo llegaba como yo soy. Y muchos de ellos decían, pero este maldito loco. Pero la realidad de eso era que había que ser como, como uno es, tú sabes. Y yo trataba de llegar a todo el equipo así, con esa bulla y esa armonía y esa alegría y, y bien con todo el mundo y saludando y toda la cosa. Pero fue divertido. Yo al, al final eh, le doy gracias a Dios por el tiempo que me dio para para yo poder jugar este juego y disfrutarlo. Porque yo lo disfruté al máximo, por eso cuando me retiré no me hizo falta para nada. Para yo nada. disfruté el mínimo momento que yo tuve en el juego para que cuando yo me fuera o me fueran, yo no tenía que darle mente ni pensar en eso. Los lugares más difíciles para adaptarte, eh, cuando cambiaba de equipo y cuál de esos cambios fue lo como el que más te dolió, el de Houston a, a, a Oakland. El de Houston a Oakland y también la adaptación en Oakland se me hizo difícil, bastante, bastante difícil. Fue un momento que yo lloré muchísimo, de verdad, eh, porque no, 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 como que no, no encajaba. Octavio no Dotel no encajaba en ese equipo. No es que un equipo malo, claro que no, un equipo bueno, pero no encajaba. Al final de, 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 del día no encajaba. Eh, nunca encajé en ese lugar, de verdad que nunca encajé. Y, y gracias a Dios, pues puse mi numerito, hice lo que tenía que hacer, pero no fue el equipo ideal de satisfacción para mí. Es contigo que hay una historia de que tú estabas en el dogado de un equipo y te cambian, ¡Claro! y, y te cambian para, el dogado, para el dogado del otro conjunto. Claro, claro. Ese año me cambiaron. Dos veces, bueno, tres, porque pasé de los piratas a los Doyers y de los Doyers a Colorado. A Colorado. Entonces me mandan para los pa lo Doyers, cuando te mandan para los Doyers, porque el equipo te en pelea. Y faltando como un mes, o quizás menos de un mes, me llama el gerente de los Doyers. Estamos en los Doyers. Y vamos a jugar con Colorado. Y me dice que me cambiaron. Y yo, ¿cómo así? Pero en serio que usted me está diciendo eso. Y me dice, sí, 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 en serio, te cambiamos. ¿Y para que usted me cambian entonces de los piratas para acá? No entiendo, de verdad que no entiendo. Sí, te cambiamos. Eh, nosotros pensábamos una cosa, pensaba que las cosas no iban a salir de, de, de otra forma. Y realmente no se nos dieron, y no queremos perder más por lo menos. Y te, tenemos una oportunidad de un cambio con este equipo. Y te vamos a, te vamos a cambiar. ¿Y, yo, ¿y qué equipo es ese? Eh, Colorado y yo oh y no es con Colorado que no a jugar ahí ya tú no sabes muerte la risa yo recogí mi bulto que había ahí y llegué a mi equipo al otro lado normal de al por el lado. túnel ¿Cómo? así fue mi, mi ese cambio el único cambio que no tuve que coger avión Ajá. <laughs> en algunos de esos movimientos quizás no no pensaste dejar el béisbol eh, no no nunca ni, ni incluso cuando, ni, ni cuando me operaron. Yo tenía la esperanza, la fe de que de que iba a poder seguir en juego. Yo de verdad, como te dije ahorita temprano, yo amé este deporte. Lo disfruté, lo gocé. Yo lo, yo, 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 yo me lo me lo ripié, me lo comí conmigo en el término de disfrutarlo. Eh, Nunca me pasó por la cabeza irme del juego, no, nunca. Gracias a Dios. O sea, yo te lo pregunto por los tantos movimientos que me... Sí, cambian, no, yo sé, vi, pero no, carne. ya como te dije ahorita, después eso se convirtió en costumbre. Ya eso era una costumbre. Eso después era como comer arroz con habichuelas y carne. Y una ensaladita al lado. Así era eso, para mí. ¿Y te adaptaba de una vez a esos eso, eso equipos nuevos? De una vez. Una locura de una vez y me hacía pana de una vez de todos los jugadores. Y todos los jugadores me cogían cariño. Que qué tú hacías, llegaba y inmediatamente buscaba tu tu, tu, tu mi dominicano, dominicano por supuesto, tu dominicano. que siempre hay un dominicano en cada equipo. Y por ahí me iba, pero después ya, o sea, había un jugador a veces que ya yo había jugado en otro equipo y estaban ahí, "Eh, hey, mi hermano, what's up? What's going on? good to see you here." Tú sabes, y así Pasaba y ya después, como ya yo era veterano, ya yo más o menos fluía bien con, con los veteranos de los equipos, ya me conocían, sabían cómo yo era, sabían mi forma de ser, que es algo que te voy a decir. Tu comportamiento te hace las cosas mucho más fácil. A mí, por el comportamiento que yo tenía, se me hacían las cosas mucho más fácil. Yo no tenía problema con nadie, porque yo soy de la persona que me adapto al otro. Si tú eres problemático, yo me voy a adaptar a ti. Como dice Luisín, a veces la gente, tú tienes que decirle lo que ellos quieren escuchar. Y todo se acaba ahí mismo. Y yo, en ese entonces, yo era así. Yo me adaptaba al complicado. ¿Tú eres complicado? No, yo me voy a adaptar a ti. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto. ¿Ese, esas matas son amarillas. Sí, hombre, son amarillas. Pero pues yo me pongo a decirle, no, que son verdes. Vamos, vamos a comenzar a discutir. Si sí, es verdad, son amarillas. Y ahí se acababa todo. O sea, yo realmente mi comportamiento yo eh, lo, es un complemento para lo que fue hoy en día lo que yo estoy siendo, que estoy siendo reconocido al Salón de la Fama de la República Dominicana por mi comportamiento, por mi compañerismo, por mi eh, unión, por, por mis enseñanzas. Lo que aprendí, lo, lo di. O sea que en los tiempos de antes los peloteros eran brutos en ese sentido. Uh -huh. O sea, antes de mi generación, yo lo que yo aprendía, yo lo daba. Porque son, son 32 equipos. No son 32 equipos porque hay en Gran O 30. 30, 30. Entonces, si no cuajaste en uno, hay 29 más. ¿Y por qué tú entendías que te cambiaban? Era, era efectivo y era buen compañero. O sea que en, en, el, en el club, por qué te cambiaban? Buena pregunta. Excelente pregunta. Yo mismo a veces no sé por qué me cambiaban. Yo decía, prueba, eh, ¿por qué me están cambiando? Si yo, si yo doy resultados, yo estoy sí. dando eh, lo que tú como gerente un, 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 quieres. Un promedio de, de más de 10 ponches por, por 9 hijos. Eh, no, oh, no, 10.8. 10.8. Eso no es fácil en 15 años. No es fácil. ¿no? Tú te y pones y a buscarlo. Y, no, no, y era todos los años. Todos los años. Tú te pones a buscarlo. Hay poca gente que ha hecho eso. Sí. Poco. En Grande Liga, retirado y gente que está en Holofén, ya. En uh -huh. mi, o sea, lo que pasa es que no hay en mi área como preparador. Lo que son cerradores, que hay, que hay unos cuantos. Uh -huh. Pero aún esos cerradores no tenían esa, esa taza de ponche como yo la tenía. Cerradores que estaban en, eh, en Hall of Fame. Uh -huh. Y realmente, eh, como te digo, eh, ese comportamiento personal hacia mi compañero y ese respeto me simplificó la vida. Y los años en Grande Liga. Mm -hmm. Hablamos ya de de tus tu mejores eh, tres momentos, pero hay un par de momentos negativos que tuvo Octavio Dotel a través de su carrera. Claro, claro. Cuando me cuando yo venía en ese noveno inning a cerrar juego y me ganaban esos juegos, es un dolor. Yo sentía que el corazón se me quería partir. Mira, una vez yo tuve un muy, muy, muy mal momento. Bueno, hay, hay dos. Dos juegos, tres juegos que yo no pude cerrar. Fue uno en Nueva York. Contra los Yankees, Gary Sheffield. Me la sacó en Nueva York. Un aire se me quedó hangueado. Chacho, yo no pude dormir. Una, que era Nueva York, después de juego, tú sabes, que arrumbía hay, que hay y vaina, sí, hay y la gente, <laughs> de, los, los amigos y la vaina. ¿Y tú te crees que yo pude salir del hotel? ¿Cómo? No, yo me fui para un y yo no pude salir pensando en, en que yo ese juego no lo pude ganar. Para que tú veas el compromiso y la seriedad que uno tenía como jugador. Y el otro fue en, 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 en Boston, back to back, papel perder oh. juego. Back to back, o sea, tu, hoy tu, tu y tu mañana. a ah, dos días seguidos. Dos días seguidos. Yo estaba con con oh, yeah, Oakland, okay. sí. Back to back. Hoy, hoy me la sacó eh, Jason Barrett, Barrett y creo que fue el otro Kevin Millar. Back to back. Papel de juego. Okay. Eso fue. Pero no no, no quiero poner todo de excusa. Pero yo no estaba en mis mejores condiciones. Eh, físicamente, no, no estaba en, mejor, en mis mejores condiciones. De hecho, después de ese juego, yo tuve que meterme a cirugía y ahí fue que vino la operación porque yo estaba forzando el mingo. Yo estaba pichando con un dolor en el codo. Pero uno dice que, que hombre y ay, nah, y queriendo forzar lo que uno no tenía que forzar, me pasó eso. Por esos momentos, me di en mi palo, perdí mi juego, pero bien, para adelante, el juego sigue y yo seguí. Porque después de ahí vino la operación y yo jugué siete años más, con éxito. O sea que eso fue un momento malo durante mi carrera. Y a principio, justamente al principio de mi carrera, la, 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 la muerte de mi papá en el 93, tú sabes, eso me, me dio duro. Pero yo realmente trataba de ser el juego en los momentos que me iba malos. Como cogerlo medio charlatán. Yo, por dentro de mí, como que. Ah, mañana otro día, lo cogemos mañana. Tú sabes, no es fácil. Uh -huh. Pero yo trataba de. De los momentos malos, quitármelo de la cabeza lo más rápido posible. ¿Qué tiempo tú tenías de filmado cuando ocurrió lo, lo, lo del don? Mi primer año. Tu primer año. Uh -huh. ¿Querías dejar el juego tú ahí? Eh, fue fuerte, fue difícil. Pensé muchas cosas. Pero a la misma vez dije, papi, no está aquí ya. Yo, soy, yo tengo que meter mano porque ya yo, ya, yo vengo siendo, ya, yo viendo, ya yo vengo siendo el hombre de la casa. Yo y mi hermano que todavía para la fecha estábamos está, firmados. Está, estaba firmado. Sí, y ahí yo sentí que asumí una responsabilidad aún mayor que la que yo tenía. y yo, bueno, hay que meter mano. El viejo ya no está. quiere era el soporte y el que traía la comida a la casa? Y claro, yo soy el más chiquito, pero yo no pensaba en que yo era el más chiquito, sino que yo tenía que colaborar con la familia y colaborar con, con mi mamá, que hoy en día está viva, gracias a Dios. Y asumí ese reto. Asumí ese reto. En el momento, tú sabes, me sentí mal por, por cómo fue la muerte de mi papá y eso. Dije, concho. Pero la vida es así, mi hermano. Uno van adelante y otro van atrás. Mm. Y, y nada. Lo que sí te aseguro es que he tenido más gozo que tristeza. Y gracias le doy a Dios por eso. Pues podemos decir, doctor, que, que, que luego de ese suceso trágico, o sea, y de tú, o sea, bajar la cabeza, eso te hizo levantar y tratar de dar. Sí. Eh, de ese, más vacío, más... ese vacío que mi papá dejó, yo me sentí en compromiso de llenarlo. O de, o de, o de, o de, o de tratar de, de arroparlo al máximo. Y de poder suplir. Y, y ayudar a mi mamá, porque nosotros somos una familia eh, humilde, tú sabes, somos hijos de... Fui, fui hijo de guardia, o sea, mi papá era un, en ese entonces un simplemente teniente, y tenía su carrito de concho que conchaba, y eh, nosotros humildemente teníamos las tres del día, tú sabes, pero, pero no estaban los gustos y las, y las satisfacciones que quizás... Hoy en día mis hijos están teniendo, por uh -huh. ejemplo. Sí. Y, pero nada, realmente eh, todo ha sido felicidad uh -huh. y, y yo no me quejo de verdad que papi yo sé que me está mirando de allá arriba, me está protegiendo, me está cuidando y ha sido el, 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 el ángel que ha estado ahí conmigo eh, al 100%. Eh, ¿Qué está haciendo Octavio en la, en la actualidad? ¿Qué hace? Ahora en la actualidad Octavio Dotel es dueño de un colegio que se llama Cosaba. También es dueño de una gimnasia que se llama OD, Gym OD Gymnastia Academy. Eh, me siento feliz porque estoy sigo aportando, como dije ahorita en, en el Clásico Mundial, sigo aportando a mi país. Sigo dando a mi país. Eh, eh, poco o mucho le doy, le doy. Porque tú llevar a los niños y hacerlo entender que el deporte es algo bueno para la salud y también educarlo y enseñarle lo que es la educación para que mañana sean hombres y mujeres de bien, me siento feliz, me siento contento con eso. O sea que me puedo mencionar un empresario joven. ¿Qué tiempo tiene el colegio? ¿Cuál es la matriculación? Y la gimnasia, ¿por qué es gimnasia? Sí, sí, gimnasia artística y rímica. Eh, mira, el colegio ya tenemos aproximadamente como 20 años, nosotros con, con él en la mano. Eh, eh, la matrícula es de chiquito hasta bachiller. Tenemos toda la, lo que es la, la matrícula, o sea, tenemos una matrícula de como de 600 estudiantes actualmente. Gracias a Dios que me acompañó ahí. Eh, este año pues ya comenzamos la parte de la acreditación, ya vamos a un colegio internacional. Gracias también a Dios por eso. Eh, en la parte de la gimnasia, eh, tenemos niñas desde tres años hasta 16. Tengo actualmente, me atrevo a decir, las mejores niñas del país en lo que Uepa. es la gimnasia. Porque no es porque yo lo digo, sino que venimos de un torneo internacional del Yamilé Classic y ganamos todo como gimnasio. Todos los premios que tú te puedes imaginar, hasta la gran copa, la ha ganado mi gimnasia. O sea que en este momento yo me puedo considerar y puedo decir que tengo la mejor gimnasia del país. No sé mañana, no sé pasado, pero ahora mismo, en este momento, tengo la mejor gimnasia. ¿Por qué? Por los resultados no porque yo lo digo sino por los resultados obtenidos y nada tengo mis bienes raíces tengo mi alquiler por ahí de apartamento y eso tú sabes pero eh, estamos fluyendo estamos fluyendo estamos bien estamos bendecidos estamos en bendición en abundancia y dios está con nosotros y cuando dios está contigo no hay para nadie ¿por qué gimnasia? porque es raro ver un pelotero que, que... Eh, sí, mi hermana mi hermana fue la, la, la visionaria Marily Hotel la visionaria de ese deporte porque mi hermana tenía a sus dos hijas cuando estaban chiquitas ella lo llevaba a Maizky Jean, es un gimnasio bueno el que era el más antiguo antes de yo eh, entrar al mundo de la gimnasia y de ahí surgió la escuela en esta área porque mi hermana tenía que hacer ese viaje para allá para Rollo Hondo a llevar a las niñas entonces Dentro de ahí, ella comenzó a dar clases de gimnasia en el colegio. Al comenzar a dar clases de gimnasia en el colegio, se inventó hacer un club de gimnasia para hacerlo en la tarde. Y hoy en día tenemos unas 500 niñas dentro de la gimnasia. ¿Por qué gimnasia? Realmente no fui yo, el visionario, pero estoy enamorado de ese deporte. Ahora. O sea, ahora yo estoy dentro de lo que es la gimnasia. Mi hermana me pasó ese, ese, ese el ratón. Ese proyecto, y estoy enamorado de la gimnasia, feliz, contento, porque es un deporte que de verdad eh, es de muy bien para las niñas y los niños también, porque tenemos gimnasia para niños también. Uh -huh. Tenemos 15 años en lo que es la gimnasia artística y rítmica, y, y nada, seguimos aportando uh -huh. al país y a nuestra gente. Eh, nada, gracias Octavio Dotel hermano, Este, felicidades nuevamente por esta eh, exaltación a la inmortalidad del deporte dominicano. <laughs> gracias a ti mi hermano por tomarte el tiempo, venir y, y, y que hablemos un poquito de eso, de verdad que como decía ahorita estoy muy contento de esta exaltación, muy feliz, porque eso son hazañas de que lo que yo hice pues se está reconociendo y eso es algo bonito. Sí, acabamos de hacer una entrevista para el listín diario digital con Octavio Dotel. Con Dotel hemos conocido su historial en las Grandes Ligas, también sus experiencias en el Clásico Mundial de Béisbol y también en qué está ocupando mayormente su tiempo Octavio Dotel, quien esta semana fue eh, nombrado como futuro inmortal del deporte dominicano.